Don Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo sí tiene buen respaldo y experiencia, y en su corazón llanero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. En una rueda de prensa, el primer mandatario de los araucanos confirmó que se le debe algunos salarios a los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca. La comunidad molesta no lo quería dejar salir del centro asistencial. Entonces fui esta mañana a mirar dónde se puede hacer eso, porque me toca presentarlo este viernes. Donde que yo no presente este viernes, ya se me anunció, esa plata se va para otro territorio. Son 7.500 millones. La comunidad del hospital muy molesta. Entiendo. Me dijeron que no me dejaban salir. Y prácticamente me tocó decirle, mire, yo hablo en mi despacho. Sin embargo, me dijeron nada y al final me gritaron fuera y no vuelvo a buscar votos por acá. Bueno, todo lo que se puede decir. Yo entiendo eso. Entiendo el temor, entiendo cuando uno tiene hambre, cuando a uno no le pagan, pues eso es natural. Yo no los juzgo. Ricardo Alvarado Bestene, gobernador de Arauca, manifestó que ya se presentó el proyecto de punto final, lo que se le debe al Hospital San Vicente de Arauca. Porque eso que se presentó, ya se presentó y fue aprobado en su estructura. Cuando uno presenta la ley del punto final le dicen, bueno, ¿qué es lo que se debe? Y entonces presenta un documento y dice, se debe de tantos sueldos, se debe de tantos esto, se debe tal cosa, y eso es lo que reposa en este momento en el ministerio. ¿Me entiende? Entonces, esa dificultad la tengo hoy y yo quiero que lo entiendan, porque finalmente yo prometí dejar estas circunstancias saneadas, ya están presentadas. Quiero ayudar, no puedo más, no puedo pagar sueldos. Entonces, en correspondencia, porque ustedes saben que yo prefiero la verdad antes que nada. No existe, pero mucho más grave quiero decirles, yo les había dicho la vez pasada que tengo una preocupación adicional. Este viernes presentaré el presupuesto para el año entrante. Ayer hicimos el último ejercicio de sumar y restar y presupuesto de inversión. No son sino 8.024 millones de pesos para el año entrante. El primer mandatario de los araucanos le pidió excusas a los trabajadores del hospital que participaron en el incidente. Por lo tanto, mi llamado con todo respeto y pidiendo excusas a ese grupo de personas hoy, que en medio de su dolor y su hambre pudieron decirme y gritarme, no importa, se lo acepto, le acepto. Excusas a cada uno de ellos, inclusive a la señora que se me atravesó y me dijo, no lo dejo salir y me tocó apartarla. Pero pidiendo excusas, tengo que ser realista. No puedo sacar dinero porque la ley me lo prohíbe. Pasé hasta el último centavo, que son, vaya a recibir ahorita, 3.050 millones de pesos que debe ayudar. Y existe una plata que ya logramos que la deuda de Café Salud se reconozca. El gobernador indicó que los trabajadores siempre le gritaron que no lo dejaran salir del centro asistencial. Empezaron a gritar, es no lo dejen salir, no lo dejen salir. Y no dejen salir significa secuestro o alguna forma. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Entrar y salir. Una señora se me atravesó y le dije, no, señor, en caso de que requieran, la gobernación lo recibe. Pero por obvias razones, ese es el primer compromiso que tengo yo, porque finalmente la institucionalidad no puede quedar sujeta a una de esas. Por último, señaló que solo quiere poner en funcionamiento la primera torre del centro asistencial. Yo lo que les pido es, organicemos rápidamente y saquemos y pongamos a funcionar ese hospital. Decir agresiones, no. Es cierto que en el ejercicio que ellos hacían de bloquearme la esta, dije, déjeme salir. Pero agredir es otra palabra. La Procuraduría General de la Nación será quien tendrá la última palabra sobre el incidente que se presentó en el Hospital San Vicente de Arauca entre trabajadores y el primer mandatario de los araucanos.